Saludarlo aquí, tenía rato que no lo había visto, la última vez lo vi en Berriozábal con Arturo Aquino, ahí tomando café en el Parque Central de Berriozábal, y qué bueno que hoy tengo la oportunidad de tenerlo acá a mi lado, y felicitarlos a todos por el trabajo que han hecho. Como dije hace un rato, es un instituto, es un colegio de arquitectos de mucho prestigio en el estado, y eso no se gana de la noche a la mañana. Han sido ya muchos años, no solo de la carrera, sino de mantener al colegio, que no es fácil, sobre todo en profesiones donde también existe el mismo celo profesional. Es complicado el tema de las obras y a quién contratan aquí, a quién no le dan chamba, y bueno, son gajes del oficio. Pero lo importante es que el colegio se mantenga como un ente social, y decirles que la instrucción que tenemos del señor gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, y lo he dicho en otros foros, es precisamente unir esfuerzos con los diversos sectores de la sociedad. El tema de la capacitación, pues sí, es un tema fundamental, es una herramienta fundamental para el éxito, y yo sé que el colegio permanentemente está en actualización, están en capacitación, están renovando sus conocimientos, pero hay temas que quizás estén en nuestra cancha y lo queremos compartir con ustedes, sobre lo que ya el presidente Daniel hizo favor de mencionar. Incluso los que no están en el programa de trabajo, si hubieran algunos más que fueran incluso más especializados, y si nosotros no tuviéramos el instructor, pero tenemos la posibilidad de contratarlo, incluso ustedes lo pueden buscar y ustedes pueden decir, queremos este, y nosotros les apoyamos a pagarles a ese instructor, con tal de que pudieran haber cursos, no solamente de cosas prácticas, como atención al cliente, no, con calidad en el servicio, pudieran a lo mejor haber algunos otros temas propios de la profesión que ustedes tienen, que les interesara, y nosotros nos haríamos cargo de apoyarlos con el instructor que ustedes quisieran. Y también decirles que nosotros, como apoyamos también a personas de muy escasos recursos económicos, hay lugares donde también quizás podamos necesitar el apoyo de ustedes. Yo lo he escuchado en muchas partes del estado, y aquí está el arquitecto Franco, que tuve la oportunidad de trabajáramos juntos en San Cristóbal. Siempre he escuchado que hay iniciativa de los colegios, tanto de arquitectos como de ingenieros civiles, de colaborar con las autoridades en la elaboración de proyectos. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos peticiones en Tonalá, en Jiquipilas, un ejemplo voy a poner, de trabajar un tema de impulsar un tema por la gestión con el gobernador de una clínica geriátrica, pues nosotros no lo vamos a poder hacer, pero a lo mejor si lo platicamos con el colegio, igual socializamos un tema que al rato va a ser de utilidad para los adultos mayores, ya sea en la costa o en el centro del estado. Estoy poniendo un ejemplo, pero pueden haber muchos. O incluso nosotros llevamos cursos también a escuelas del nivel de bachillerato, al COVACH, con ALEP, por ejemplo, CECI, y que quizás por ahí pudiéramos necesitar la colaboración de algún arquitecto, de alguna arquitecta, pues que también nos apoyaran. Yo creo que si nos echamos las manos unos a otros y si trabajamos en equipo, yo sé que podemos lograr cosas importantes para Chiapas, no para el colegio ni para el ICATEC, para Chiapas, porque hay que poner siempre el interés general por encima del interés particular de cada entidad a la que representamos. Por eso tengo el gusto y me llena de gusto estar con ustedes el día de hoy. Por supuesto que acepto con pena, pero acepto la invitación para poder venir. No vayan a creer los socios del colegio que si me invitan voy a volver a llegar tarde. No, hoy fue una situación que yo no esperaba. Está aquí Arturo, que trabaja conmigo. Es una cosa confidencial.